fiscal de la Nación afirmó anoche que Fujimori estaría involucrado con los 18 millones de dólares encontrados por el gobierno suizo en tres cuentas bancarias a nombre de ciudadanos rusos vinculados con Montesinos. En el programa Cuarto Poder indicó que el dinero hallado en tres cuentas provendría del tráfico de armas. De otro lado, aseguró que su institución sí acata las recomendaciones realizadas por la Comisión de la Verdad en su informe final. Anunció que las fiscalías provinciales correspondientes tienen en su poder 12 casos sobre violaciones de los derechos humanos y serán ellas las que convoquen a los involucrados a declarar.